Vamos con otro videito. Yo nunca comienzo por el título. Ustedes conocen mis videos, conocen más o menos cuál es el recorrido que hago para hacer la presentación de un tópico. ¿Cómo liquidar a Dios y no morir en el intento? Es la primera vez que comienzo a partir del título. Y podría comenzar desde muchas fuentes, desde muchos párrafos. Todo párrafo abre con una palabra, ¿ok? Y a veces esa palabra es importante porque abre un libro completo, ahora que los libros ya casi, los libros físicos me refiero. Para hablar de Dios, te sirve un poco el tema de ciencias políticas, historia, negocios, hasta los deportes. Pero el acercamiento hacia Dios, lamentablemente, y digo lamentablemente, es a partir de la filosofía, ¿ok? Para redundar, finalmente, en la Biblia. La única forma de conocer al Dios judeo-cristiano, olvídense de los otros dioses, vamos a ceñirnos estrictamente al Dios judeo-cristiano. El que nos atañe. ¿Okay? Por lo menos en este espectro occidental, si se quiere, ¿no? Pocas cosas en realidad me llaman la atención, ¿no? Yo ya no me sorprendo casi de nada. Menos me sorprendo de alguien, de un sujeto, de una persona. Les voy anticipando. Todo esto que estamos viendo de tumbar estatuas y monumentos y cosas por el estilo, es simplemente el preludio de lo que se viene. Pronto, nuestra querida comunidad católica va a ver cómo se empiezan a tumbar estatuas de santitos y cosas por el estilo, y se van a empezar a atacar iglesias, porque ya hay un movimiento muy fuerte, en inglés se dice Progressive Christianity, ¿ok? Es un movimiento muy fuerte, muy fuerte, que parte de un concepto humanista, ¿ok? De un concepto de satisfacción, de la búsqueda de la satisfacción, del placer, del éxito, de una vida cómoda, sin restricciones, ¿ok? Donde se le saque el máximo rendimiento a la vida en términos de placer y de satisfacción, ¿ok? Este movimiento recoge algunos argumentos del cristianismo. Y cuando digo cristianismo me refiero a la iglesia copta, la iglesia ortodoxa griega, la ortodoxa rusa, la ortodoxa armenia, el catolicismo, los protestantes. Me refiero a todo el circuito por donde circula el discurso de Jesucristo, ¿no? El Evangelio de Jesucristo. El producto que vendía, vamos, el reino de Dios, ¿ok? Desconocido para muchos, ciertamente. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La idea es destituir a Dios, es quitarle el cargo de Dios, ¿no? Y a veces, a partir de un argumento facilista, donde se asume que Dios creó el mundo, pero ¿quién creó a Dios? Y entonces ahí hay un vacío, una caída libre, ¿no? Donde el pensador, el sujeto pensante, termina por no llegar a ningún asidero, ¿no? A ninguna conclusión, a ninguna verdad última. Y entonces es a partir de ahí que los cristianos progresivos, en este caso, es una comunidad muy americana, muy yankee, obviamente, ¿no?
de pensadores, de gente que habrían migrado de iglesias evangélicas fuertes, ¿ok? Producto de ciertas insatisfacciones, ciertas disfunciones, y estarían formando todo este movimiento progresista, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Y esta es una de las cosas que a mí más me sorprenden del movimiento evangélico americano, ¿okay? Lo conozco mucho, lo conozco muchísimo, lo conozco desde chiquito casi, entonces, sí, casi desde chiquito lo conozco. Vamos, desde los 12, 13 años, chiquito, sí. Lo conozco bastante, ojo, ¿eh? Mucho, 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 mucho. He visto incluso su evolución, hasta el surgimiento de todos estos apologists, se dice en inglés, son científicos de la Biblia, ¿ok? Una suerte de epistemólogos de la Biblia. Hay varios. Acaba de morir el que pertenecía a la cúspide, un tal Rabbi Zacarías, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo he visto es que todos estos precursores de la televisión evangélica, cristiana, hay muchos. Kenneth Copeland, Pat Robertson, son miles. Stephen Furtick, este es un muchachito muy especial. Son miles. Joel Osteen, son Robert Morris, uno al que yo de alguna manera lo... No, no es que lo seguía, pero yo veía sus programas y después uno termina desilusionándose. ¿Qué es lo que sucede con esta gente? Esta gente lo que ha hecho, no siendo precisamente cristianos progresivos, lo que han hecho es de alguna manera acomodar el Evangelio de Jesucristo, lo han acomodado a sus necesidades. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesidades tienes? Bueno, yo necesito una casa de estas son las necesidades mías, dicen estos sujetos, ¿no? Yo necesito una casa de 20.000 metros cuadrados, necesito necesito una suerte de finca al costado, para criar mis caballos. Necesito una pista de aterrizaje, tengo una avioneta privada, ¿ok? Necesito una suerte de edificio de departamentos para todo mi personal, incluyendo a mi piloto. Necesito un garage grande, necesito una suerte de parqueo, para unos 20, 30 automóviles. Necesito seguridad, vamos, necesito un presupuesto más o menos de $1.5 millones al mes. Y entonces uno agarra y dice, pero esas no son las palabras de Jesucristo. Jesús no dijo eso. Por eso regreso a la Biblia. Regreso a la Biblia y digo, ¿qué está haciendo esta gente? Están tratando de liquidar a Dios y no morir en el intento. Es decir, yo presento el Evangelio, yo te convenzo, pero sigo viviendo a mi manera. Ahora, ¿cómo? ¿Qué era lo que decía Jesús? Decía, loco, no tengo dónde recostar la cabeza, macho. No tengo dónde recostar la cabeza. Cuando tú, esto es algo que a mí me sorprende sobremanera, cuando tuvo que celebrar la Pascua, la última cena, esto a mí me sorprende sobremanera, me llama poderosamente la atención. No tenían un burrito. Entonces, instruye a uno de sus apóstoles y le dice, loco, vamos a hacer una cosa, vas a ir de esta cuadra a la otra cuadra, vas a subir un poco, vas a hacer una izquierda, después una derecha, y te vas a encontrar con un burrito. Si alguien te pregunta, dile que ya está todo arreglado de parte de fulano de tal.
Un burrito. Recuerden, en aquel entonces los palestinos, la gente de Judea, de Belén, estaban dominados por el Imperio Romano. De modo que los centuriones andaban en tremendos caballos, una cosa espectacular, así que comparen una escuadra de centuriones junto a un burrito. Jesús necesitaba un burrito. Y no lo tenían. Pero lo peor de todo. No tenían dónde celebrar la última cena. Y aparece un fulano y seguramente dice: yo tengo un segundo piso que nadie utiliza. Porque fue en un segundo piso. Así lo describe la Biblia. Y ahí celebraron la última cena. Es decir, no tenía dónde celebrar. Yo si quiero comer, loco, puedo comer, no sé, en la cocina. Puedo comer viendo televisión. Puedo comer acá en el balcón. Pero yo tengo un lugar donde comer. De última me voy al auto, abajo. Como en el auto. Pero tengo un lugar donde comer. Es decir, tampoco eran pobres, vamos. Porque 6 de los 12 apóstoles eran pescadores, de modo que pescaban. La gente les hacía donaciones, muchas mujeres los acompañaban. Cocinaban, lavaban la ropa y cosas por el estilo, ¿no? Son costumbres de la época, no están relatadas en el Evangelio, por favor, ¿ok? No me censuren por ahí. Yo estoy asumiendo, ¿ok? Esa era la vida de Jesús. Su viejo era un carpintero. O había sido, desaparece. Por alguna razón José desaparece después de la pérdida de Jesús a los 12 años que lo encuentran en la sinagoga predicando la palabra. José desaparece, por alguna razón desaparece, ¿ok? Se asume que murió. Se asume. Era carpintero. Jesús también desarrolló el oficio de carpintero. María era ama de casa. Pero es una vida. La vida de Jesús en todo momento es una vida simple. Simple, sí, Jesús alguna vez se fue de boca y dijo cosas que no. Un momento Jesús dice: no solamente si pasa esto, lo otro, hay un condicionamiento, ojo, ¿eh? Mi padre te va a bendecir 100 veces más aquí, en este planeta llamado Tierra y en el cielo. Y entonces la gente recoge esa fracción del discurso de Jesús y dice: aquí, a mí me gusta eso de aquí, yo lo quiero porque lo quiero ahora, yo quiero esa Forerunner Toyota 2021, yo la quiero ahora. Y entonces la gente lo toma de esa manera. Y en Estados Unidos estos pastores evangélicos viven con millones de dólares. Es una cosa que uno dice, pero ese no es el mensaje de Jesús, por el amor de Dios. No es el mensaje de Jesús. Ese no fue su mensaje. Por eso Jesús dijo: van a venir muchos profetas y pretenderán ser el Cristo y esto. Pero no os equivoquéis, bla, bla, bla. Ninguno de ellos soy yo. Jesús se tomó el tiempo de decir: esta es mi palabra, para que se cumplan las escrituras. Siempre lo decía, lo repetía. Sus apóstoles perdidos no sabían lo que Jesús estaba diciendo. En todo momento Jesús les dice: voy a morir. Y los apóstoles completamente perdidos.
completamente perdidos, ya casi al final, de sus días. Jacobo y Juan eran hermanos. Juan, el que escribiría el Apocalipsis, le piden a Jesús si cuando murieran se les daría la oportunidad de sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, además con el aval de la madre, de los dos. Y Jesús le dice, eso no es mío dártelo, eso viene del Padre, loco. O sea, estaban tan perdidos que incluso tenían esos requerimientos. Al final, Pedro lo niega tres veces. Pedro. No, yo no lo conozco. Cuando capturaron a Jesús, dice la Biblia que todos sus apóstoles huyeron. Eso está escrito en la Biblia. El tema es que Jesús dijo dos cosas muy importantes. Dijo muchas cosas, pero dijo dos cosas muy importantes que le terminó reventando la vida al que de alguna manera lo quiere seguir. Dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda dijo, y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús habló del perdón. Son locuras. En la mente del ser humano, el perdón es una locura. Es una locura. Pero para Jesús era un requerimiento sustancial, un sine qua non para acceder al cielo. Él hablaba de una nueva vida después de la vida en el cielo con su Padre, en el paraíso donde supuestamente él está preparando mansiones. Antes yo tenía el interés de llegar al cielo. Yo decía, bah, con que me tiren un colchón ahí yo estoy tranquilo, pero no sé. Ya a estas alturas del partido no sé si... Bah, ustedes ya me han escuchado varias veces. Yo no creo que la haga. Yo no creo que la haga. Y lo que me espera es es muy duro. El infierno debe ser horrible, loco. Hay cocodrilos en el... Yo le tengo un pavor a los cocodrilos. Ustedes no tienen idea lo violento que es ese animal. Es una cosa espantosa. Algo me dice que en el infierno hay cocodrilos, loco. Es una cosa... Un animal que de un bocado te puede sacar una pierna. Es una cosa muy violenta, ¿ok? Muy violenta. Y esta gente vive con millones de millones de dólares y predican la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eliminan a Dios, porque lo eliminan, eliminan completamente el discurso de Cristo. Ese no fue el discurso de Cristo. Cristo nos encomendó vivir una vida moderada. En ningún momento Cristo habla de hacerse rico. En ningún momento. Sí, él habla del 30, del 60 y del 100 por 1, pero tiene que ver con el reino de Dios. Le dice al joven dignatario, que se acercó a él pretendiendo más, ya lo tenía todo, pero además quería la vida eterna. Es decir, ir al cielo. Le dice, ¿qué debo hacer? ¿Has cumplido los mandamientos? Le dice Cristo. Que Cristo lo quería meter en un hueco. Y le dice, pero claro, obviamente. No, te falta algo, le dice. ¿Qué cosa es lo que me falta? Véndelo todo. Uno. Regálaselo a los pobres. Número dos. Y número tres, y sígueme. El joven rico dijo, ¡cha! Ni loco.
Y ese es el ser humano, ese somos todos nosotros. Todos nosotros. Entonces acomodamos la Biblia, la acomodamos a nuestras necesidades. Esto es lo que me sirve, esto me sirve, no me sirve. Por lo menos yo sé, loco, yo me voy al infierno, ya está, ya ni la peleo, loco, ni la peleo. Yo ya está, listo. ¿Qué voy a hacer, men? Me quedé sin nada. Pero por lo menos yo lo sé, yo lo sé, yo sé lo que este flaco dijo. La tengo clarísima, clarísima, clarísima. Pero de ahí a pretender vivir una vida en un jet, loco, en un jet privado, vivir en una casa de 23 millones de dólares, loco, ese no fue el mensaje de Cristo, men, ese no fue su mensaje. No tengo dónde recostar la cabeza. No tengo dónde recostar la cabeza. Cuando murió, apareció un fulano y dijo, le pidió a Pilato, le dijo, loco, dame el cuerpo de Jesús. Yo tengo ahí una tumba, un espacio donde lo puedo enterrar. No tenían dónde enterrarlo, loco. No tenían dónde. No, Jesús no tenía en qué caerse muerto, dónde caerse muerto, loco. Reza el dicho popular, no tiene ni en qué caerse muerto. Jesús no tenía dónde morir. Si morían unos. Los apóstoles, que además habían huido todos, no tenían. Fueron las mujeres las que lo fueron a buscar cuando lo enterraron. Apareció un fulano que ofreció un dinero, ofreció una tumba que seguramente la había reservado para su familia. Y ahí lo enterraron a Jesús. No tenía nada, no tenía absolutamente nada. Pero tenía un discurso, un mensaje. Y eso es lo que quedó, finalmente eso es lo que quedó, que hoy en día ya casi no importa. Ahora disfrutas cómo se tiran abajo estas estatuas, ¿no? Estos monumentos. Ya te quiero ver. Cuando se empiecen a tirar abajo a tus santitos. Ya te quiero ver. Ah, te gustan las procesiones, ¿no? Ajá. Ya te quiero ver. Porque tú eres uno de los que está tirándose abajo estos monumentos. Yo te quiero ver cuando empiecen a tirarse abajo a tus santitos. Ah, muchas procesiones, ¿no? Ah, qué rico. Muchas procesiones, ¿no? Yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Ya, eso viene en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. La evolución del pensamiento de este cristianismo progresivo, que de lo único que se trata es de acomodar el mensaje de Jesucristo de tal manera que uno pueda vivir una vida confortable, cómoda. Bueno, yo voy acomodando su mensaje a mis necesidades. A mis necesidades. Hasta que te toquen lo tuyo, men. Y ahí te quiero ver. Cuando te toquen a ti lo que es tuyo, ¿qué vas a decir? Porque todo está bien, mientras no me tocan a mí, no pasa nada. No pasa nada. Yo no tengo ningún problema. Mientras no me toquen a mí, lo mío, yo no tengo ningún problema. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Lo he visto tantas veces. Muchos eventos. Este último.
lo más probable es que si no tuviste un familiar que muriera por esta plaga, esto pase rápido. Pero si murió un familiar, si perdiste a alguien, no va a pasar nunca, ¿ok? No va a pasar nunca. Yo siempre les digo, el ser humano es una mierda. El ser humano no va a cambiar. Y es la verdad. Somos un paquete, loco. Somos un paquete. Por eso Jesús claramente dijo, loco, son pocos los que se salvan. Es tan difícil como pasar es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y cuando dice rico, no se refiere, sí, se refiere también a ser rico, rico, pero se refiere al ídolo que tú tienes. Al ídolo que tú tienes. A ese ídolo se refiere, a esa riqueza se refiere. Que te aleja de Dios. Es un mensaje claro, es un mensaje claro. Donde hay hay una propuesta muy dura, la de perdonar, ¿ok? Donde ahí ya, ahí cae el 98.599% de la gente que me está escuchando en este momento. Ahí, ¡boom! Esa es la bomba atómica. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¡A Dios! Estás loco, men. ¡A Dios! Hoy juega mi equipo, loco. Hoy juega mi equipo, men. Hoy juega mi equipo. Hoy juega mi equipo. Amar a Dios sobre todas las cosas. No, loco. Primero lo mío, macho. Primero lo mío. Y al prójimo como a uno mismo. ¿Cómo? ¿Estás loco, men? Y no me vengas con cosas raras. Es un mensaje duro, ¿ok? Es un mensaje duro, ¿no? Es un mensaje duro. Es un mensaje duro. Es un mensaje duro. Entonces, por eso Jesús tuvo que ser muy crudo al hablar. Por eso se le acusa de haber sido muy autoritario. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por mí. Por mí. Por mí. Eso dijo Jesús. ¿Ustedes piensan que el presidente de la Casa Blanca actual americana es autoritario? Lean la Biblia. Todo pasará menos mis palabras. Palabras de Jesús, ojo, ¿eh? Todo pasará menos mis palabras. Pero claro, mientras nosotros tengamos tiempo, vamos a acomodar la vida a nuestras necesidades. Sí, es cierto. Yo cada vez que veo la nueva Ford Ranger, me aloca, men. Me parece, es que es preciosa, es preciosa. Y hay unos modelos que son locos, locos americanos, que es una cosa que uno dice, Dios mío, lo que haría con esa máquina, men. Sí, pero es un lujo, es demasiado, yo no necesito. Yo ya tengo una y soy feliz con la mía, loco. Es un maquinón, la mía es un maquinón. Sí, Miguel, tú hablas así, tú dices estas cosas porque tú tienes una buena vida. Es una buena vida por no tener hijos, men. Me ha facilitado a mí tener ciertos accesos, ¿no? Todas las inversiones han sido en... Es muy fácil, así es muy fácil. Yo tuve la suerte de fracasar primero para después tomar muy buenas decisiones, muy buenas, cada una mejor que la otra. Y yo me encontré dos o tres pelotas en el área. Que supe rematar. Yo he tenido mucha suerte de encontrarme muy buenas pelotas en el área. Muy buenas pelotas en el área. Pero leo la Biblia, loco, leo la Biblia y ahí está todo, macho, ahí está todo, es que no lo duden, ahí está todo. Mañana van a haber gente tumbando santitos. Acuérdense de mí,
acuérdense de mí mañana. Mañana. Hoy en día ya estos progressive Christians tienen todo un movimiento mezclado con New Age, cosas raras, ya es una cosa que, una macumba rara, loco. Felizmente está ahí la Biblia, que yo la leo y me recuerda que soy una cucaracha, me recuerda que soy una cucaracha. Jesús dijo cosas muy simples, loco, para que entiendas esto, tienes que tener el criterio, el pensamiento de un niño, de un niño, de un niño. Si no, no lo vas a entender. Si ustedes supieran lo que he leído de filosofía, loco. Mira, hasta lo he leído a Bertrand Russell. Un monstruo de la filosofía británico. Un monstruo. Sir. Terminó siendo un sir. Un monstruo. Un animal de la filosofía. Un monstruo. History of Western Civilization. Un animal. La única forma de entender el mensaje de Jesucristo es que lo entiendas como un niño. Como un niño. No te sirve de nada los estudios que tienes, la familia de la que vienes. Su mensaje es claro. Claro, yo hace 25, 30 años he estado con comunidades indígenas. Comunidades indígenas. Yo he leído la Biblia. Con líderes de pueblos quechuas, leyendo la Biblia en quechua, yo en castellano, ellos en quechua, y yo decía, ¿qué educación tiene esta gente? ¿Qué educación? 10 veces más que yo, entendían la Biblia 150 mil veces más que yo, es una cosa increíble. No importa de dónde vengas, loco. No importa. Nosotros nos hemos encargado de acomodar todo a nuestras necesidades. Somos expertos en eso. Ah, no sé. Mejor los dejo, loco. Los dejo. Mira, se puso bonito el día. Yo soy Miguel, de South Victoria. Ya regreso con otro video. Adiós, chao.